Yo por un momento, todo el mundo sabe, yo soy totalmente contrario a las reglas de NATO. Me parece que esto obedece a las políticas de austericidio, no de la Unión Europea, sino de la Troika, y que por lo tanto, de repente, cuando leía por primera vez esto, parece, digo, joder, esta gente se han hecho socialcomunistas de repente, porque bueno, estas cosas que dicen, ¿no? Pero claro, no caer a esa breva, yo creo que incumplir la regla de gasto estaría bien siempre que el incumplimiento de la regla de gasto fuese encaminado a mejorar la calidad de vida de los ceutíes. Y normalmente son las inversiones las que quedan sin hacer. En los debates que hemos tenido aquí en relación a presupuestos, al estado de la ciudad, siempre le hemos demostrado cómo ustedes prometen gastar X y terminan gastando Y, en todos, sin excepción. Sepan todos los ceutíes, queremos que sepan que este plan económico financiero que se trae a este pleno de la Asamblea es precisamente consecuencia del incumplimiento que ha llevado a cabo este Ejecutivo, un incumplimiento por un importe, y usted lo ha dicho anteriormente, de más de 28 millones de euros. Es un incumplimiento de este Ejecutivo. A mí no me interesa salvar al Gobierno, a mí lo que me interesa es que no se apliquen sanciones a la ciudad. Que sí, que usted el argumento de la responsabilidad le puede parecer un poco arcaico o poco sostenido, pero yo soy consciente de que no puedo perjudicar a mi ciudad por un puñado de votos y de que a veces son más importantes los hechos y lo que aquí se vote antes que los réditos electorales. Respecto a la señora Sandremani, bueno, yo le pregunté anteriormente si tenían un plan para cobrar ese saldo de dudoso cobro de más de 21 millones de euros. No me ha respondido y, bueno, seguimos ahí con la duda. Y bueno, puntualmente, ya le digo, preveemos que haya futuros expedientes de modificación de crédito. Sabemos que este plan no se va a cumplir, ya lo sabemos, que el año que viene habrá que volver otra vez aquí, podremos desmenuzar una a una todas las cifras que vienen explicadas en cada tabla, pero quedará en mano. Ahora mismo lo que nos toca es aguantar esta planificación, aguantar este gobierno y evitar que el perjuicio para la ciudad por el voto irresponsable de la bancada de la izquierda pues haga que se agrave aún más la situación. Y respecto, como hecho puntual, como se ha hablado aquí de la conferencia de presidentes autonómicos, pues a todo el mundo le gusta, a nosotros no nos gustan las autonomías, o sea que esta conferencia